Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Mi nombre es Erwin Bazán y esto es Bolivia News, con las principales informaciones desde Bolivia para el mundo. Hoy es jueves 10 de marzo y estas son las noticias. Continúan los cuestionamientos sobre los contratos realizados por la empresa china CAMSI. Hasta el momento, habría irregularidades en los 6 contratos adjudicados por la firma china. Las interrogantes son a los proyectos de la vía férrea, taladros que adquirió YPFB, la planta de sales de potasio, represa Misikuni, ingenio San Buenaventura y maquinarias de agua para la gobernación de la ciudad de La Paz. También se habla de taladros malos, supuesto soborno en ingenio, abandono de ferrocarril e incumplimiento de maquinarias, que serían algunas de las observaciones. Los contratos suscritos por yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos con la empresa china CAMSI serán los primeros en ser investigados en la Comisión Mixta de la Asamblea encargada de verificar este supuesto tráfico de influencias del presidente Evo Morales con CAMSI a través de su expareja Gabriela Zapata Montaño, hoy recluida en la cárcel de mujeres de la ciudad de La Paz. En otros temas, les contamos que la Central Obrera Boliviana y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la CSUCB, luego de la derrota en el referéndum constitucional, recomendaron al presidente Evo Morales una evaluación de su equipo de ministros, porque creen que este debe ser renovado. Fuentes del MAS también apuestan a la necesidad de una oxigenación para bien del proceso político que después de 10 años perdió por primera vez en el referéndum del 21 de febrero. Así lo informó el periódico El Nuevo Día. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, SENAMI, declaró alerta meteorológica roja para 6 departamentos del país debido al pronóstico de lluvias y tormentas eléctricas con intensidades moderadas a temporalmente con montos acumulados entre 60 a 90 milímetros desde la madrugada del miércoles 9 hasta la madrugada del día viernes 11 de marzo. Las poblaciones en alerta se encuentran los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, Beni, Pando, Tarija y La Paz. Con las informaciones más destacadas desde Bolivia para el mundo, esto es Bolivia News. El Tribunal Supremo Electoral inició un proceso de oficio en contra de la ministra de Comunicación, Marianela Paco, por la publicación de una separata que presuntamente vulneró el reglamento de propaganda durante la campaña para el referéndum constitucional del 21 de febrero. Según el vocal electoral José Luis Exceni, dicha separata fue publicada por el Ministerio de Comunicación en diferentes periódicos del país y que en ellas se usaron imágenes que hacían referencia al sí y al no a la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado, que se refiere a la reelección. La ministra Paco no se refirió ayer al tema. El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, escribió en su cuenta de Twitter que no lo intimidarán con una imputación que estaba dormida hace años, ya que la fiscalía imputó a la autoridad el lunes por la compra supuesta ilegal de 40 camionetas. El martes, la fiscalía imputó al gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, por la compra, reiteramos, de estas 40 camionetas que compró con recursos del impuesto directo a los hidrocarburos y que se realizó sin licitación. La jefa de bancada de Unidad Demócrata, Lourdes Millares, manifestó que la imputación contra Costas es persecución política después de que perdieron en el referéndum. Amigos de Bolivia News, es momento de revisar las cotizaciones económicas. Atención con la cotización del dólar: 6 bolivianos 86 centavos para la compra y 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro registra para hoy una cotización de 7 bolivianos con 55 centavos. El yen se ubica en 0.60 centavos de bolivianos. Y el real brasilero, atención, sube un par de dígitos: 1 bolivianos con 85 centavos. Un breve repaso de lo más destacado en la actualidad deportiva. Sport Boys evitó una derrota sobre el final del partido contra Strongers, gracias al tanto del argentino Marcos Ovejero. El duelo terminó igualado 1-1 y el Tigre lamentó su falta de eficacia en ofensiva. Sport Boys necesitó hasta el minuto 92 el compromiso para abrir el cerrojo defensivo planteado por Strongers en Warnes, para salvar un punto jugando de local. Los dirigidos por el argentino Carlos Fabián Lepp
no bajaron los brazos en ningún momento y el premio a su esfuerzo fue el gol de Marcos Ovejero para sacarle el triunfo de las manos a un conjunto atigrado que terminaba lamentando su falta de eficacia y resigna puntos importantes en su afán de meterse en el pelotón de punteros. Esta noche, Bolívar enfrenta a Boca Juniors en un esperado partido por las eliminatorias en la Copa Libertadores de América. Esta noche, desde las 20 horas 45 minutos, Bolívar, en el Estadio Hernando Siles de Bolivia. Ayer, cerca de 300 hinchas bolivaristas le dijeron y le dieron su respaldo a los jugadores del equipo celeste ante el compromiso este jueves frente a Boca Juniors. En tanto que el equipo argentino desató pasiones en los hinchas que se volcaron a recibirlos en el aeropuerto Birubiru. Un estadio repleto aguardaba para ver a la Academia Paceña enfrentar a un equipo muy galardonado, pero que viene con bajísimos rendimientos. Los celestes saben que no pueden equivocarse esta noche si quieren alcanzar el objetivo de clasificar a la próxima ronda de esta Copa. Amigos de Bolivia News, es siempre un gusto informarles. Que pasen todos una feliz jornada. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.